Buenas noches, compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación. Buenas noches, compañeras y compañeros que día a día construyen los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Estamos iniciando nuestro programa en construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación, CD4T. Y vamos a iniciar con este resumen de las noticias de la semana. Nos enteramos que Videgaray gastó a manos llenas, pagó circos, Six Flags, catas de vino, comidas gourmet, eventos. El señor Luis Videgaray, quien era prácticamente vicepresidente de México con Peña Nieto, quien está estrechamente ligado al señor Lozoya, que ya está en nuestro país y que en próximas horas nos pondrá a todos atentos a las noticias, pues gastó, derrochó dinero en circos, Six Flags, catas de vino, comidas. ¿Qué tienes que comentar al respecto, José Antonio? Fíjate que creo que estamos llegando a una etapa verdaderamente importante. Ustedes recordarán que en esta ola de críticas que siempre se hacen al gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pasaron los primeros meses y muchos empezaron a decir que ya había una complicidad, que ya se habían hecho una serie de acuerdos para no avanzar en contra de la corrupción, e incluso sectores de derecha, que seguramente ahora van a protestar por lo contrario, insistían en acusar de ese tipo de problemas y de ese tipo de complicidades, al estilo de lo que ellos acostumbraban en el pasado. Sin embargo, hoy tenemos que los peces gordos que ellos siempre habían querido que estuvieran en la mira, pues ahí los tenemos ahora. Emilio Lozoya es uno de los más importantes porque evidentemente él trae dos o tres cosas que son claves para entender cómo se generaban los hilos de la corrupción en el anterior sexenio y llegan hasta al anterior del anterior, ¿sí? Usted, todo el asunto este de Odebrecht y todo el asunto ligado al manejo de inversiones no poco claras, muy claras en el sentido de la corrupción, pues va a dejar muchas secuelas de daños en varios de estos personajes muy reconocidos. Pero eso se complementa también con lo de César Duarte, que por cierto, ya sabíamos que bailaba muy bien, pero no sabíamos que lo que bailaba era el rock de la cárcel, como ahora en redes ha quedado claro. Y en esta perspectiva, es claro, compañeros, amigos, amigas que nos escuchan y nos ven, que aquí va a quedar claro el hilo de cómo a través de muchos abusos de poder y de desvío de recursos se venían financiando las campañas, particularmente del PRI. Y como bien lo dijo el presidente, va a quedar claro cómo esas correlaciones de fuerza en las elecciones y en las cámaras de diputados y senadores se construían malversando fondos del erario público para beneficiar a determinados personajes. Pero hay otros aspectos que seguramente se tendrán que ventilar pronto. En todo el juicio de Chapo Guzmán en los Estados Unidos, se dejaron ver una serie de ilícitos, de conexiones, de manejos que tienen que ver mucho, incluso con la entrada de armas, ¿sí? Con Rápido y Furioso, que implican a otro sector enorme de gente poderosa que seguramente quedará al descubierto en todos sus manejos y en todas sus complicidades. Yo resumiría diciendo que en el pasado inmediato decíamos nosotros que el enojo de muchos personajes que no ven ni dan tregua al gobierno actual con críticas, con difamaciones, con elementos que pretenden descalificar las acciones de gobierno, decíamos que buena parte de la motivación es porque ahora tienen que pagar impuestos y estaban acostumbrados a no hacerlo, a tener una condición excepcional y abusiva. Hoy estará claro también que su motivación no solamente era los grandes negocios y el no pago de impuestos. Hoy quedará claro que en mucho también son sus implicaciones delictivas que van a quedar en evidencia y obviamente tendrán que ser o traer como consecuencia acciones de justicia en contra de todos aquellos que resulten implicados. Pienso yo que vivimos condiciones de extraordinaria claridad porque se va a hacer luz
en muchas cosas que eran prácticas cotidianas de los gobiernos pasados y hoy quedarán al descubierto. Otra nota importante en la semana fue que Lili Téllez, ustedes recordarán a Lili Téllez o la tienen muy presente, una senadora que llegó con los votos de López Obrador y de Morena, llegó a la sombra de López Obrador y de Morena, ahora es senadora del PAN, anunció que va a demandar a López-Gatell y lo demandará por hacer campaña, lo acusó de burócrata ambicioso y lo va a denunciar por negligencia criminal. Esa es la actitud de la senadora Lili Téllez. José Antonio, no sé si quieras comentar algo al respecto. Mira, respecto a Lili Téllez, creo que es darle más fama a, la verdad, una cronología del absurdo, de la tontería hecha política. Qué bueno que está donde está, qué bueno que declara lo que declara, porque su sola presencia ya es una autodenuncia, que para qué abonarle más. Yo ahí lo dejaría. Esta semana también todos vimos, muchos vimos un video donde el señor Tomás Herón estaba torturando a un personaje ahí que con el rostro cubierto, él estaba encabezando la tortura. Ya nos anunció Marcelo Ebrard que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya inició el proceso para traer de Canadá a Herón, que estaba prófugo de la justicia. Este Tomás Herón era el encargado de investigar el caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y por lo que todos hemos exigido, por el caso por el cual todos hemos exigido con justicia y presentación con vida. Todos vimos ahora en el video cómo se construyó la verdad histórica con torturas, con mentiras, con falsedades construidas desde el poder, y hoy está cerca ya su extradición. Ya está ubicado en Canadá y Ebrard dice que ya viene para acá, que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya inició el proceso para traer a Canadá, a Cerón, a México, y que todos sepamos realmente qué pasó en Ayotzinapa. José Antonio, ¿tienes algo que comentar? Sí, mira, yo creo que más allá de Tomás Cerón, que no es más que una muestra de toda la serie de policías que en los últimos tiempos venían torturando, no a los chivos expiatorios, sino venían torturando al país, venían torturando a los disidentes, a los líderes auténticos del campo, a los líderes ecologistas, y eso es lo que trasciende ahora la tortura. Pero también sabemos que ellos tenían como norma la práctica del asesinato. Esto simplemente es la punta del iceberg de cómo funcionaban las policías del PRI, del PAN, de estos regímenes que de alguna manera no hacían nunca investigación, sino que buscaban víctimas para generar una imagen de que se avanzaba en algún grado. Pero lo cierto es que la larga cadena de delitos que ellos cometieron seguramente se habrá de pagar, pero en muy poca escala respecto a lo que hicieron. Pero atrás de eso está una cosa verdaderamente importante, que es el tema de los 43. Ya decíamos en pasados programas que es una deuda que el gobierno, que el Estado mexicano tiene. Y ese hecho tiene que quedar perfectamente esclarecido. Creo que vamos en un buen camino. Creo que independientemente de quién resulte responsable y las instituciones que en ese momento pudieron haber participado, está claro que hoy de lo que se trata es de tener claridad al respecto, pero sobre todo dignificar esas instituciones, ¿sí? El ejército, la policía, los niveles distintos de gobierno hoy son distintos, y la mejor muestra es que se van a esclarecer estos hechos a fondo para que los ciudadanos vuelvan a tener fe en los organismos de impartición de la justicia de este país, y a partir de ahí generemos las condiciones para un futuro en donde este país marche en una perspectiva distinta, el ciudadano cumpliendo con sus obligaciones, ejerciendo sus derechos, y los órganos de gobierno a la altura del reto de ser un país verdaderamente democrático, verdaderamente apegado a nuestras leyes, a la Constitución y al ejercicio del derecho. Estamos abriendo una nueva etapa y ojalá y que sea a fondo la limpia, a fondo el esclarecimiento, porque al país le urge reconciliarse con todos los sectores que componen nuestra nación para ir por un futuro mejor para todos.
Esta semana también nos enteramos de la ubicación de Kham el-Nafi. Lo ubicaron en Líbano y la FGR ya está tramitando su extradición. Hubo ahí una polémica entre la FGR y Lidia Cacho. Esa polémica se desató en Twitter. Y este señor, ustedes han de recordar, conocido como el rey de la mezclilla, es requerido por el primer tribunal unitario por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, y que todos esperamos que se haga justicia en este caso. Hay un compromiso del gobierno de la República de hacer justicia en el caso de Lidia Cacho. No sé si tengas un último comentario al respecto, Rueda. Pues yo creo que estamos en la misma línea. De lo que se trata es de que todas las cuentas pendientes que todavía se pueden esclarecer, que se pueden aclarar, que se pueden castigar cuando proceda, pues se ve que el gobierno tiene esa actitud, y qué bueno que lo tenga, porque insisto, solamente perseverando en esa línea, solamente si los ciudadanos se dan cuenta de que ya no va a haber ningún tipo de protección ni ninguna impunidad frente a estos tipos de maleantes influyentes, maleantes que, como ustedes recordarán, ¿no? Kham el-Nafi en su momento, haciendo gala de sus buenas relaciones con gobernadores, el gobernador de Puebla, ¿sí? El gober precioso, y con una serie de elementos que utilizaban el poder público para el beneficio de sus personas en cualquier aventura que querían correr. Cuando quede claro que esto ya no va a ser la norma de funcionamiento del gobierno, yo creo que vamos a tener esa nueva oportunidad que todos estamos deseando. Vamos caminando bien, hay que estar muy atentos para el curso de estos procedimientos, de estos procesos, y yo espero que muy pronto tengamos esas condiciones para construir bajo las ruinas de esa corrupción, de ese abuso del poder, de esas nefastas prácticas, la perspectiva de un país que tenga posibilidades reales en base a la confianza de caminar con paso seguro hacia un futuro mejor para todos. Este fue nuestro resumen de la semana. Ahora vamos a presentar la cápsula Néctar de la Historia a cargo del historiador Pedro Salmerón. Muchas gracias a Pedro Salmerón por esta colaboración construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Un 18 de julio de 1872, exactamente en el mismo sitio en el que grabamos las dos cápsulas anteriores, falleció don Benito Juárez, ahí en Palacio Nacional. Aquel caudillo civil que había encabezado a la patria, a la república contra el invasor extranjero y a la legalidad constitucional en contra del conservador y del golpismo militar, aquel hombre que se había convertido en símbolo de la república, falleció de una enfermedad propia de sus años. Desde que triunfan los ejércitos republicanos, en 1867, como dijimos la vez pasada, Juárez intenta gobernar. Establece por primera vez las auténticas libertades públicas y la auténtica democracia, eso lo dijimos la vez pasada, pero también hay que decir que se enfrentó a una situación enormemente complicada. La patria estaba en bancarrota, no había vías de comunicación, la producción estaba hundida, México era un país que milagrosamente sobrevivía. Cuando uno estudia la historia de Juárez y de la época de Juárez, lo milagroso es que tengamos país, y eso se debe al vigor, al valor, a la entrega de miles y miles de mexicanos de aquella generación que hicieron de Juárez caudillo y bandera. Contemos lo que ocurrió en esos días. Al amanecer del 19 de julio de 1872, el trueno del cañón anunció a los habitantes de la Ciudad de México que se había apagado la luz de aquella inteligencia, la de Juárez, que por tantos años vio a los mexicanos en la adversidad y en la consolidación de nuestra nacionalidad. El cadáver fue conducido al Gran Salón de Palacio Nacional en cumplimiento de una vieja ley que solo se había aplicado una vez. Solo existió un precedente de que muriera en funciones un presidente de la República, y que no se volvió a aplicar
sino hasta 1920. El cadáver fue conducido al gran salón del palacio para cumplir con esa ley. Una multitud desfiló para ver el cuerpo de aquel hombre, tan admirado por unos como tan odiado por otros. Por mandato de ley tomó posesión de la presidencia de la República el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Su primer acto de gobierno fue decretar luto nacional por 3 días. El día 23 de julio, el cuerpo embalsamado fue conducido al Panteón de San Fernando por una escolta militar. Ahí se puede seguir visitando la tumba de Benito Juárez, el Panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Escoltaron al cuerpo del presidente los soldados del 1er Batallón de Infantería, que antes se había llamado Batallón Supremos Poderes y que estaba constituido mayoritariamente por soldados de Guanajuato. Los soldados de Guanajuato que habían escoltado a Benito Juárez desde San Luis Potosí hasta Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, en 1863 y 1864, y que se había conocido como Batallón Supremos Poderes, ya en ese momento 1er Batallón de Infantería. Esos mismos soldados, los que habían escoltado a Juárez hasta Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, son los mismos que lo escoltaron de Palacio Nacional a su última morada, ahí, en el Panteón de San Fernando. Terminó el entierro, hecho con solemne aparato militar, y a las 2 de la tarde de ese día sonó el último de los cañonazos que desde el día 19 se habían disparado cada cuarto de hora para anunciar que la República había perdido al más tenaz de los defensores de su soberanía. Recordemos, un día como hoy falleció Benito Juárez. Nos vemos el sábado. Estamos construyendo los comités de defensa de la Cuarta Transformación. El día de hoy nos da muchísimo gusto, es un honor para nosotros, tener la posibilidad de charlar con el filósofo, estudioso de la realidad, doctor, también reconocido como el doctorado, le han otorgado el doctorado honoris causa en la Universidad de Córdoba, Argentina, conocedor de la situación económica y particularmente del campo de México, al doctor Armando Batra. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, maestro, doctor. Muy buenos días a todas, a todos, y gracias por la presentación. Preferiría que dijeran de mí que soy una gente que ha estado vinculada toda su vida consciente a los movimientos sociales. Desde luego. Bienvenido, Armando. José Antonio Rueda está con nosotros también. Pues nada más darle la bienvenida y el agradecimiento a Armando por su siempre muy buena disposición. En estos días hay una polémica abierta por distintos acontecimientos internacionales y nacionales. Tal vez el momento que vivimos se ve agravado por la pandemia que enfrenta el mundo, de la cual parecía que íbamos saliendo en México, pero en los últimos días hemos tenido complicaciones. Este programa lo estamos grabando en Oaxaca y en la Ciudad de México simultáneamente, y en Oaxaca, por mencionar algo, vamos a volver aparentemente al semáforo rojo en un par de días porque estamos en un momento muy difícil de contagios. Pero la pandemia ha traído consigo una crisis, ha paralizado la economía en el país y ha agravado la crisis económica. Y si a eso le agravamos la crisis económica en los Estados Unidos, país del cual somos muy dependientes, y si a eso le agravamos la crisis en el mundo, pues nuestra economía, que es tan frágil, que los gobiernos neoliberales la habían encadenado a la economía global y habíamos dejado de producir para el autoconsumo, que habíamos dejado de nuestra planta productiva, dependía mucho de las importaciones de un tratado de libre comercio, en este momento se encuentra en una etapa verdaderamente difícil. Doctor, no sé si quisiéramos darnos un panorama de la situación económica que vive el país en este contexto global.
Si bien no creo que hoy tenga sentido hacer valoraciones puramente nacionales. La situación de la pandemia, de una crisis global, de la que no escapa ningún país del mundo, hace que todos, la humanidad entera, viva uno donde viva, esté enfrentando una situación, digamos, de emergencia y de emergencia grave. Los que saben de eso dicen que en un siglo no habíamos tenido una emergencia global de ese tamaño. Estaríamos hablando de la influenza española, que a nosotros nos tocó, digamos, en la colita de la Revolución Mexicana de 1910, la influenza de 1918-19. Por lo tanto, hablar de México es hablar de una situación que está extendida en todos los países. La influenza española mató a millones de personas. Probablemente el coronavirus en esta primera etapa llegue al millón. Y eso significa que hay que tomar medidas de precaución, que hay que tomar medidas para tratar de controlar los daños, para que estos no sean más severos de lo que de todas maneras serán. Y esto tiene secuelas sociales y secuelas económicas. Algunos se preocupan particularmente o casi exclusivamente porque las economías están dejando de crecer, están decreciendo, incluyendo la mexicana. Creo yo que el problema mayor es sin duda el de la economía, porque está relacionado con todo, pero es también el que la gente está dejando de tener los ingresos necesarios para subsistir. Muy particularmente en el mundo entero, no solo en México, pero en México es muy destacado, aquellos que viven al día, aquellos que viven del trabajo que desempeñan cotidianamente, aquellos que venden productos, aquellos que venden servicios, aquellos que trabajan en muy pequeñas empresas o se autoemplean, las pequeñas economías familiares, la gente que vive al día. Esta gente en el mundo entero, está siendo terriblemente golpeada porque se rompen las cadenas, porque la gente no puede salir a vender, no puede comprar. Y si la gente no compra y no tiene posibilidad de activar la economía, toda la economía se derrumba. Esto lo estamos viviendo y es grave. México. México venía de una situación ya de estancamiento económico. Sabíamos que el cambio de gobierno no iba a significar automáticamente, porque esto no es magia, la economía no es magia, la economía tiene inercias muy poderosas, no iba a significar de ninguna manera el que mágicamente se incrementara la tasa de crecimiento de la economía. Y así fue, no solo esto, sino que incluso hubo un decrecimiento. Esto era entendible, era sabido y se pensaba que iba a haber una suerte de rebote. La economía venía bajando, iba a tocar fondo e iba a empezar a rebotar. Este año íbamos a estar en un año de inicio del crecimiento económico y esto se iba a desarrollar a lo largo del sexenio. En lugar de esto, lo que tenemos este año es una recesión severa. Y no tenemos claridad de si el año que entra esta recesión va a ser o no va a haber recesión o va a haber un crecimiento modesto. Decías hace un momento, Fabio, que no sabemos cómo se va a comportar la pandemia en Oaxaca, no sabemos cómo se va a comportar la pandemia en el mundo, no sabemos cómo se va a comportar la pandemia en el país. Sabemos que depende en gran medida de lo que hagamos cada uno de nosotros, pero de todas maneras el comportamiento del coronavirus no es parte de los saberes de la ciencia médica. Por ende, podemos prever que la pandemia va a seguir por un buen rato, que va a tener rebotes y por lo tanto que la situación económica va a seguir siendo negativa. En el caso de México, como siempre sucede, la situación, los impactos sociales y económicos y también los impactos de carácter sanitario de la pandemia afectan sobre todo a los pobres. Hay que decirlo, aunque no sé qué esté empezando a pasar en Oaxaca, en una entidad federativa en donde abundan los pequeños, muy pequeños municipios, las comunidades, muy pequeñas comunidades, más o menos aisladas, y que se habían mantenido relativamente al margen de la pandemia, del efecto de contagio. No sé qué va a empezar a pasar en el campo oaxaqueño, que esté empezando a pasar en el campo oaxaqueño, pero el golpe mayor y el golpe inicial fue en los pobres de ciudad. La ciudad se expandió inicialmente, se ha expandido y se sigue expandiendo inicialmente la contaminación, se sigue expandiendo la pandemia y los pobres de la ciudad son los que sufrieron en primera instancia. Y estoy hablando de los pobres de ciudad, de la gente que perdió el empleo teniendo un empleo formal o de la gente que se autoempleaba.
pero la pandemia no va a respetar el mundo rural. Y en las últimas semanas, lo que ya tenemos, supongo yo que en Oaxaca lo están viviendo, es que empieza a llegar a las comunidades. Y las comunidades están en condiciones de enorme fragilidad. Todos sabemos, y tú lo sabes, Flavio, porque bueno, vives aquí, porque has trabajado en esto, que las comunidades rurales tienen estrategias de resistencia, saben cómo tomar decisiones para protegerse de cierto tipo de agresiones, de cierto tipo de daños, de cierto tipo de males. Creo que, sin embargo, no están entrenadas, no están capacitadas, nadie lo está en este mundo para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Lo cual quiere... de hecho, doctor, lo interrumpo para hacer un comentario. No, sí. Tal vez es relevante en el contexto nacional. Hubo un momento de la pandemia, hace aproximadamente un mes, en que el presidente habló justamente con el gobernador del estado de 200 municipios de Oaxaca aproximadamente que no tenían ni un solo contagiado. Municipios de la Esperanza llamaron. Los municipios de la Esperanza se le pretendió llamar. A esos municipios había que destacar que lo que se puso es una barrera física. Se prohibió, se controló el acceso y las salidas de los municipios. Por el aislamiento geográfico se aprovechó, se aislaron. Pero como no estamos preparados para enfrentar a este virus, no se han dado los cambios de hábito. Y eso es lo que nos está pegando. Y el intercambio comercial, las plazas regionales, el tener que sacar el producto y el tener que ingresar los básicos a las comunidades, lleva consigo el virus. Ese es el fenómeno al que nos enfrentamos. De hecho, este aislamiento de los 200 municipios duró unos cuantos días. Tantito se abrió y la pandemia penetró. Así es. ¿Y la experiencia? Sí, perdón. Quiero agregar una cosa. Mira, a mí creo que para todos nosotros es claro que todos los gobiernos del mundo tuvieron que tomar una decisión o un mecanismo riguroso aconsejado en la lógica de preservar la salud o un mecanismo que buscara combinar el cuidado de la salud con el asunto económico. Pero en países de Europa, sobre todo del norte de Europa, a lo mejor podían irse más por priorizar la receta médica y de cuidado de la salud. Pero en países tan pobres como nosotros, con tantos sectores de la sociedad que viven día a día, es evidente que tendríamos que abrir la economía, correr algunos riesgos, y esto es lo que precisamente, desde mi punto de vista, rompe muchas barreras que técnicamente, en la lógica solamente de los cuidados sanitarios, a lo mejor no eran muy adecuados. Pero el riesgo mayor es que la economía terminara por volverse el problema mayor y creciente. Yo ahí te pediría que, si pudiéramos redondear esta idea, ¿cómo estamos haciendo las cosas en México y qué debiéramos de esperar de un futuro inmediato en esta perspectiva? Sí, bueno, yo creo que efectivamente se acaba de hacer una buena síntesis. No existen las medidas puramente sanitarias. Los temas de la salud no pueden aislarse del resto de la vida de las personas. Si uno tiene una enfermedad y uno vive en la penuria y además muy aislado y muy lejos y la enfermedad es crónico-degenerativa y supone cuidados muy intensos, pues a uno le pronostican un futuro corto. Así es, las comunidades rurales están acostumbradas a que un enfermo grave de cierto tipo de enfermedades no va a tener la posibilidad de sobrevivir y la familia va a sufrir enormemente. Hay siempre una asociación entre el problema económico y el problema médico, el problema de salud y obviamente la temática social englobándolo. En el caso de México, estamos ciertamente, como en el caso de todos los países del mundo, de una forma o de otra, buscando una reactivación de la economía. En el caso de México, me parece muy importante que la economía que se está buscando reactivar de manera ordenada, y no es nada fácil, es la economía, diríamos, la economía de la gente que se autoemplea, de la gente que vive al día. Hay ciertas restricciones en cuanto a la gran industria o al comercio grande, en cuanto a que no se puede activar con semáforo rojo, no se puede activar todo con semáforo anaranjado y así. Pero la actividad económica pequeña, los que venden en las esquinas, la señora que sale a ofertar tamales a la hora en que la gente se va a trabajar, toda esta gente está empezando y de hecho en muchos casos no había dejado de salir a la calle porque es su condición de sobrevivencia. En el caso del campo es más complicado. En el caso del campo, la gente no puede decir, bueno, ahora no voy a salir.
pero dentro de un mes sí ya voy a salir. O sea, si ya empezó a llover, si ya se vienen las lluvias, uno tiene que ir a sembrar. No puedes decir, no, pues este año no siembro porque hubo pandemia. Si uno no siembra, se muere de hambre. Se muere de hambre uno, se muere de hambre la familia y se agota la comunidad. La gente tiene ciertas labores agrícolas, las labores agrícolas tienen plazos y estas hay que realizarlas. La gente en el campo está saliendo a sembrar en donde ya se puede. En muchos casos así es. Si no sembraron, ya valió. Mejor que hayan salido a sembrar. La gente que vive en una comunidad pequeña tiene relaciones de convivencia muy estrechas, diría yo, físicamente, de convivencia física muy estrecha. Obviamente así las familias no pueden mantener distancia dentro de una casa que no tiene más que una habitación. Difícilmente pueden lavarse las manos 20 veces al día cuando no hay agua potable, de modo tal que las condiciones para mantener cierta seguridad dentro de comunidades muy pequeñas y muy pobres es complicada y las labores agrícolas no esperan. Algún compañero de organizaciones cafetaleras decía hace unos días en una videoconferencia igual, no le puedes decir a un campesino, quédate en casa, yo tengo que ir a mi parcela, yo tengo que ir a mi huerta, yo tengo que atender mi traspatio, yo tengo que salir a trabajar, porque si no nos morimos de hambre. Claro. ¿Cómo hacer esto ordenadamente en comunidades que además no tienen un buen servicio de salud, no tienen clínicas? Si tienen clínicas o tuvieron clínicas, estas dejaron de tener médicos. Y lo peor del caso, y esto es grave, la gente no cree en el sistema de salud, la gente no cree en los hospitales, y en muchas comunidades la gente está diciendo, pues si me enfermo, me curo en casa, y si no me curo en casa, no voy al hospital, porque si voy al hospital, además de que está lejos, ahí me matan. En el hospital matan a la gente, porque entran sanos y salen por los pies, por delante. Esto es terrible porque es una experiencia de la gente, no es que estén equivocados, ciertamente están equivocados, pero tienen una experiencia. El sistema de salud no les ha servido para mantener la vida sana. Y esto implica que hoy la gente no se está acercando al sistema de salud o porque este no está a la mano o porque no le tiene confianza. Esto hace que la mortandad en las comunidades rurales, es decir, lo que llaman la letalidad, sea muy alta. No es porque ahí el virus sea más agresivo o menos agresivo, es que la gente solo se acerca al servicio de salud cuando ya están en una situación extrema. Como sabemos, en esa situación extrema difícilmente se le puede salvar. Entonces, en el campo las cosas son más complicadas. Hay una esperanza, y déjenme que en lugar de terminar con una visión negativa, termine esta intervención con una visión positiva. Creo que en muchos lugares son datos sueltos, no tiene uno una visión de conjunto, es difícil. La gente del campo, las comunidades, incluyendo aquellos agricultores que vivían de un solo producto, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que se dedicaban al café y casi solo al café. Tenían una huerta y de esa huerta, si tenían un café de calidad y quizás si tenían alguna comercialización no tan mala, podían vivir dignamente, pobremente, pero dignamente. Y habían abandonado la milpa, habían abandonado la actividad de producción de autoconsumo. Están regresando a la producción de autoconsumo, están regresando al autoabasto. La gente que iba a los mercados grandes, a veces a los mercados regionales, hoy prefiere abastecerse en su propia casa, en su propia comunidad. Y hay, parece ser, señales de que la gente está volviendo a una economía diversificada, economía agrícola diversificada, sin abandonar la actividad comercial de la que depende el ingreso monetario, y desarrollar una actividad de autoabasto que se estaba abandonando. Las crisis hacen que la gente se refugie en las viejas estrategias de sobrevivencia, que es la producción de la propia comida. Esto creo que está sucediendo, así es el reflejo de los campesinos, y esto sin quitarle gravedad, sin quitarle la amenaza de mortandad en las comunidades pequeñas, le está dando a los campesinos una salida, una esperanza. La esperanza es volvamos a hacer, cuando menos en los básicos, cuando menos en maíz, frijol, hortalizas, quizás huevos, quizás gallinas, quizás guajolotes, tener un poquito más de autoabasto y no depender tan absolutamente del mercado. No poner todos los huevos en la misma canasta. Si una crisis como esta, como cualquier crisis, nos enseña algo, es que la modernidad nos hizo depender de una sola cosa en la vida. Y cuando esto se derrumba, nos quedamos volando en el aire. Estamos agarrados de una brocha, nos quitan la escalera y nos quedamos ahí. Los campesinos habían tenido históricamente una estrategia diversificada.
son gente que vive en la incertidumbre, no sabe si este año va a llover bien o no va a llover, si va a caer el chahuistle, si no va a caer el chahuistle, no sabe si va a haber buen precio el café, si va a haber mal precio el café, no sabes a cómo va a estar el maíz. Mejor no pones todos los huevos en la misma canasta, tienes algo de café, pero tienes también algo de cítricos, pero quizás tienes abejas y vendes un poquito de miel, pero además produces maíz y tienes unos puerquitos. Es decir, esta estrategia creo que es una estrategia en el mundo que necesitamos recuperar. No podemos seguir dependiendo de actividades comerciales únicas, exclusivas, de cadenas productivas en las que estamos colgados, porque esto se desarma, esto se desarticula muy fácilmente y no tenemos redes de protección. Entonces, diría yo, en el campo, cuando menos hay una experiencia de cómo enfrentar la adversidad, no digo que en este momento sepan cómo enfrentar un virus que no existía antes y una pandemia que no habían vivido en toda su historia. Estoy todavía reciente, 3-4 generaciones. Pero creo que sí son capaces de crear estrategias para vivir en condiciones de adversidad extrema. Esa sería mi confianza. Sí, si me permite, Flavio, yo quisiera señalar una cosa que me parece muy relevante que has dicho. Lo primero, un corolario, que es muy grave que en el país aquellos que propiciaron eso que tú señalas, un sistema de salud verdaderamente deprimente, abandonado, empobrecido, sean los que más ferozmente atacan ahora la situación y pretenden descalificar a un gobierno que ha hecho un gran esfuerzo por enfrentar la situación en medio de la adversidad. Pero más allá de eso, yo quería hacerte una pregunta que hace mucho que traigo en la cabeza. Nosotros sabemos que para que el triunfo de Andrés Manuel se concretara, hubo el concurso de muchos sectores del campo que se sumaron, que se movilizaron, que votaron, que cuidaron urnas. Y hoy parecería que hay un amplio sector de campesinos que, si bien es cierto que aceptan que como nunca se han dedicado recursos a los campesinos pobres y se ha dejado de apoyar a las grandes transnacionales de la industria de los alimentos, también es cierto que hay la duda en cuanto a que, sobre todo los campesinos medios, tienen pocos apoyos y pocas posibilidades de sacar adelante una economía basada en la producción agropecuaria media que pudiera realmente encontrar espacios de desarrollo, de bonanza, de posibilidades de desarrollar esta perspectiva de, si no la autosuficiencia alimentaria en su totalidad, si ir avanzando en procesos que nos permitieran resarcir mucho del rezago del campo. ¿Tú qué opinarías en este tema, Armando? Me parece muy importante, salvo, no sé si Flavio quisiera completar algún elemento. Quisiera completar la pregunta o quisiera redondear la pregunta agregando un elemento más. El doctor Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte ha acuñado el término juvenicidio y lo ha relacionado con los gobiernos neoliberales en América Latina y habla de gobiernos juvenicidas. En México hemos vivido un fenómeno. Los gobiernos neoliberales han descampesinizado México. Yo me atrevería a hacer un símil y decir, son casi gobiernos campesinicidas. Tal vez el término está mal enfocado. Pero, ¿cómo efectivamente los campesinos que veían en los gobiernos neoliberales a gobiernos que asesinaban a los campesinos, que los colocaban como sicarios del narcotráfico, como transportadores del narcotráfico, que los lanzaban como mano de obra barata a los Estados Unidos, que los mandaban a la ciudad, a un mundo desconocido, que los expulsaban a la ciudad y que tenían que abandonar la milpa, el café y lo que ellos producían, su hábitat y sus comunidades? Vieron una esperanza en el gobierno de López Obrador y hoy nos enfrentamos a un gobierno cuyo margen es pequeño ante la globalización. ¿Cuál es la situación a la que se enfrentan los campesinos? Desde tu perspectiva y como conocedor del tema, ¿cuál es la posibilidad y la esperanza? Claro.
Bueno, vámonos por orden. Efectivamente, los campesinos estaban sujetos a una situación insostenible desde hace décadas. Insostenible desde hace décadas suena un poco contradictorio. Una situación desgastante, una situación de ciertamente campesinicidio y también de ecocidio, es decir, de deterioro del entorno medioambiental, de destrucción mayor de los bosques, de pérdida de fertilidad de los suelos, de erosión de los suelos, de contaminación de las aguas. Y a veces esto obra de los propios campesinos que, enfrentados al hecho de la sobrevivencia de la familia o la pérdida del recurso natural, pues se recurrían a la pérdida del recurso natural. Campesinos que empobrecían los suelos porque metían fertilizante y metían fertilizante o metían químicos porque los hijos se habían ido a Estados Unidos o a las grandes ciudades y no había mano de obra. Había una situación de campesinicidio, había una situación de ecocidio y los campesinos estaban muy, muy molestos, muy enojados, muy indignados ya con un sistema en el que no veían la luz, no veían salida. Sin embargo, los campesinos estaban muy controlados corporativamente y de manera clientelar. Tan es así que en las elecciones, hasta la elección de Peña Nieto, hasta la del 12, los campesinos, el voto verde, el famoso voto verde, quienes hayan estado en cuestiones electorales habrán visto lo que es el voto verde, y en estados como Oaxaca, de alta población campesina indígena, saben lo que es, el voto verde era para el PRI, el voto verde era para el PRI sobre todo. Un poquito el PAN llegó a captarlo, pero principalmente para el PRI. Peña ganó muchos más votos en proporción en el campo que en las poblaciones medianas o grandes. Esto terminó en la elección del 18. El 1 de julio fue un milagro en muchos sentidos y uno de los milagros fue que el voto verde, en este caso, fue para Andrés Manuel. Y el voto verde fue para Andrés Manuel porque la gente del campo más o menos organizada, cobró conciencia de que era una oportunidad del cambio de rumbo y que si no le apostaban a eso y seguían yendo corporativamente a ver si el nuevo priista les iba a ayudar en algo, en el municipio, en la entidad federativa o en el país, llegaron a la conclusión de que no, y una parte del movimiento campesino, campesino organizado, estoy hablando del Plan de Ayala Siglo XXI, el Movimiento Campesino Nacional, Plan de Ayala Siglo XXI, decidió no solo votar por López Obrador, sino trabajar en la elección para convencer a la gente de que lo hiciera y además cuidar los votos. Y se ganó la elección. Y ciertamente los campesinos organizados tenían esperanzas. Pero hay que decir algo que es cruel, pero es cierto. Todos, hasta hace dos años y pico, todos vivíamos en el neoliberalismo. Todos vivíamos en este mundo. Y este era un mundo marcado por el sistema neoliberal en los últimos 30 y tantos años y en el sistema priista y en el sistema corporativo y en el sistema clientelar y en el sistema de las palancas y en el sistema presidencialista y en el sistema de la corrupción. Todos vivíamos en el sistema. Teníamos que saber funcionar dentro de este sistema porque si no estábamos perdidos. Y los campesinos también sabían cómo vivir en este sistema y sabían cómo bajar recursos del Estado, bajar recursos, ordeñar pues las ubres del Estado. Poquito, porque a ellos les tocaban las migajas, pero algo les tocaba. Cómo colgarse de los programas públicos, cómo pedir créditos cuando les daban y no pagarlos porque no eran pendejos. Cómo la gente vivía dentro del neoliberalismo y no solo ellos, también nosotros, todos nosotros. Un cambio de sistema es un cambio de reglas del juego. Y no todos sabemos fácilmente cómo acomodarnos a las nuevas reglas del juego. Los académicos luego andan muy molestos porque nos cambiaron las reglas del juego. Los científicos, algunos andan molestos porque ya sabían cómo hacerle dentro del viejo sistema y ahora el CONACYT y Elena Álvarez Buya les están cambiando la jugada. Los artistas que ya sabían cómo y qué conseguían y dónde conseguían, pues ahora les movieron el piso. Y los campesinos que tenían un sistema de presionar y de a través de sus organizaciones bajar recursos que se quedaban la mitad en la dirigencia de estas organizaciones corporativas y clientelares, ya sabían cómo hacer. Y pensaron que ahora con un nuevo gobierno a favor de ellos iban a poder hacer lo mismo, pero más. Que ahora les iba a tocar más. Y si en algún caso la CNC era la que se quedaba con la tajada mayor, donde así sucedía porque el PRI le daba primero a sus corporaciones, pues que ahora a ellos les iba a tocar la tajada mayor. Y esto no es así. Los campesinos más conscientes se dieron cuenta. Otros no se han dado cuenta. Hay las movilizaciones anuales a presionar para que el presupuesto aumente. Y luego las movilizaciones a tomar las secretarías o las delegaciones. Ahora ya es un sistema diferente. Porque los campesinos siguen viviendo en la vieja lógica. Hay que cambiar y no es fácil. Y yo no estaría regañando a los campesinos porque siguen pensando un poquito en la vieja lógica. Hay que entender que los tiempos han cambiado. Y eso significa, los programas ya no van a ser ejercidos, cuando menos algunos de ellos,
ya no van a ser ejercidos a través de la mediación de la organización. Hay programas que no tiene sentido que sean mediados por las organizaciones. Lo que era el Procampo, ahora Producción para el Bienestar, se entrega directamente al productor en individual a través de una tarjeta incluso, de modo que no lo puedan interceptar. Pero hay otros programas que requieren organización. Tú no puedes capacitar a los campesinos de a uno por uno, necesitas formar grupo. Tú no puedes comercializar productos de a uno por uno porque te enfrentas al mercado aisladamente con una tonelada o dos toneladas de producto. Así no se puede. Se requiere organización en el campo y no hay suficiente organización en el campo. Organización de los campesinos pobres, los campesinos medios, los campesinos ricos están organizados y además ellos pueden más porque tienen más capacidad. Los campesinos más pequeños, si no se organizan, no pueden. Tú no puedes enfrentarte al acaparador, no te puedes enfrentar a la transnacional, no te puedes enfrentar a la empresa que te vende los insumos, tú solito. Si vas tú solito, te comen vivo. Tienes que ir organizado. Y este gobierno no está promoviendo todavía con fuerza la organización campesina nueva, la organización campesina democrática, la organización campesina autogestionaria, las cooperativas campesinas, que es lo que sí necesitamos. Está diciendo, no queremos corporaciones clientelares. Muy bien. No queremos antorcha campesina. Tú sabes que quién es antorcha campesina allá en Oaxaca, y ha sido historia. No queremos más antorcha campesina, pero no todos son antorcha campesina. Y queremos otra cosa diferente, y no lo tenemos. Planteaste otro tema hace un momento, y es el de los campesinos medios y los campesinos productores más para el mercado. En efecto, tú no puedes lograr autosuficiencia alimentaria, que es el planteamiento de este gobierno, en un marco de soberanía alimentaria, sin la producción de los medianos y de los grandes, diría yo. Y antes eran los privilegiados, antes la mayor parte del presupuesto iba a los medianos y a los grandes, sobre todo a los grandes, ahora va a los chicos, a los más chicos. Y en efecto, algunos de los medianos se quejan. Ha habido cambios, hay una política de crédito, de precios de garantía, la política de precios de garantía que se está aplicando, que se está aplicando a través de Segalmex, que se está aplicando a través de digamos, sectorializado dentro de la SADER, lo que era la SAGARPA. Y es un recurso muy grande. Los precios de garantía son muy, muy, muy... Es mucha lana en la que está metida ahí. Esto le da seguridad al productor. ¿Sabes a cuánto vas a vender? Ya no estás sujeto a que se cayó el precio, subió el precio. Nunca subía, siempre bajaba. A la hora en que tú vendías, siempre el precio estaba tirado. Estabas en manos del comprador. Ahora tienes un precio de garantía. El gobierno te da, te compra, si es maíz, si es frijol, o en otros casos da un apoyo para que tú tengas un precio seguro y es un precio superior al precio de mercado. Y es muy bueno. Pero inicialmente era solo para productores de menos de 5 hectáreas. Y entonces un productor que tenía 6, o que tenía 7, o que tenía 10, o que tenía 20, en lugares en donde la tierra no es muy fértil, con 20 hectáreas eres pequeño. Hasta con 50 hectáreas eres un pequeño productor. Y necesitas ese apoyo económico y no lo tenías. El programa se está flexibilizando. Hoy están recibiendo precios de garantía productores un poco mayores que los que los recibían al principio. Yo creo que el gobierno va aprendiendo, la nueva administración va aprendiendo. Los programas al principio son muy simples, una concepción general para todo el país, y luego se van adaptando, se van ajustando. Yo diría que los medianos productores tienen que estar incluidos en los programas de fomento agropecuario porque de ellos depende el volumen mayor de la producción comercial. Comemos de ellos. No comemos del pequeño productor, muy pequeño, que produce para el autoconsumo y que comercializa muy poco. Necesitamos políticas públicas para los medianos. No excluir a los grandes, porque los grandes, por ejemplo, en Sinaloa, son los que producen el 25% de todo el maíz blanco que nos comemos. No podemos renunciar a la producción empresarial muy grande. Sí evitar que se lleve todos los privilegios. Yo creo que en el caso del campo está siendo privilegiado, lo cual es importante. Tenemos precios de garantía. Tenemos producción para el bienestar, que era lo que era el viejo Procampo, que ahora se extendió a caficultores y a cañeros, que antes no llegaba a ellos. Tenemos Sembrando Vida, que es un programa muy, muy importante, con muchas dificultades. Todo programa grande e innovador tiene dificultades, pero es una visión estratégica. Déjenme que les diga, Sembrando Vida es un programa que contempla el hecho de que el campesino vive al año. Si no levantas cosecha de maíz, de frijol, de calabaza, de chayote, de picante, de todo lo que tienes en tu milpa y en tu traspatio, no comes. Por lo tanto, hay un apoyo a la producción de milpa, que es cultivos anuales, básicamente para autoconsumo. MIAF, maíz intercalado con frutales para que la milpa no erosione los suelos. Pero además de esto, hay siembra de árboles frutales que tienen una finalidad comercial, para además de autoconsumo.
Entonces ya ahí tienes producción de autoabasto anual. Los árboles frutales que son de 2, de 3, de 4 años, empiezas a tener producción para comer y para comercializar. Y luego árboles maderables, es decir, no maderas para producir, para producir papel, pulpa, sino maderas duras, maderas de alta calidad, que a lo mejor van a tardarse 10, 20, 30 años incluso en poderse vender, una caoba, un cedro, pero que son una herencia para los hijos, a los nietos. Esta idea de produces para el año porque necesitas comer, produces para el mediano plazo porque puedes empezar a comercializar fruta, y produces para el largo plazo porque tienes una inversión de algunos árboles maderables que van a sacar una buena lana cuando se vendan, es una estrategia muy buena. Y además de esto, estás reforestando los suelos, y además de esto, estás generando empleo, y además de esto, estás haciendo derrama de recursos con 5,000 pesos anuales, mensuales. Es un muy buen programa. Es un programa que está operando ya en el sureste. Oaxaca es uno de los estados. Tienes dificultades porque no tienes los arbolitos. ¿Cómo vas a sembrar árboles si no tienes suficientes viveros? ¿De dónde vas a sacar los viveros? El ejército no se da abasto. Se supone que esto debe beneficiar a los jóvenes, pero los jóvenes no tienen acceso a la tierra en el campo frecuentemente, la tienen los viejos. Entonces, tú no puedes decir, yo tengo las 2.5 hectáreas necesarias. Si eres joven, hay que hacer una negociación. Debe beneficiar a las mujeres. Las mujeres habitualmente todavía en el campo no tienen acceso a la tierra. Entonces, ¿cómo puedes participar en el programa si no tienes acceso a la tierra? Hay dificultades. Las conozco, las reconozco, pero son dificultades que se pueden vencer y son programas muy generosos. Yo creo que el campo en las políticas públicas de la Cuarta Transformación va. Falta mucho por hacer, pero bueno, en condiciones de pandemia la situación se vuelve doblemente complicada, porque además, ¿cómo aplicas los programas públicos? ¿Cómo das acompañamiento técnico si no puedes ir a las comunidades? Doctor, estaba viendo anoche una conferencia que dictaste en Chapingo, un marco del ciclo de conferencias que se dieron en Chapingo. Tú hablabas, y me parece que es importante destacar esta parte, tú eres un estudioso de la historia, de la economía, de la situación política y particularmente del agro mexicano. Tú sabes, al igual que José Antonio, que independencia, reforma y revolución estuvieron vinculados a la tierra. Y hablar de una cuarta transformación también tiene un vínculo con la tierra. Y tú hablabas, finalizabas tu conferencia diciendo, si no hay un diálogo del gobierno, si no hay una política o políticas públicas del gobierno de la cuarta transformación que entiendan y que atiendan a los productores, a los campesinos, a los distintos tipos de campesinos, a los distintos campos mexicanos, no habrá cuarta transformación. Así es. Es como la prueba de fuego, ¿no? Porque claro, el reto es muy grande en un contexto global, en un contexto de neoliberalismo, tratar de dar un viraje a las políticas neoliberales, atender a los más pobres, atender al campo y al mismo tiempo atender los compromisos internacionales como los del T-MEC. ¿Podrías hacernos algún comentario al respecto? Sí, claro. Sí, yo creo que... Voy a agregar una pregunta, sí, Armando. Sí. Mira, yo sé que en este momento se está discutiendo en la Cámara de Diputados una iniciativa que pretende efectivamente dar mejores condiciones para el desarrollo del campo. Y particularmente un tema que han planteado algunas organizaciones campesinas, tengo entendido que incluso han presentado una propuesta integral. Ellos hablan de un banco de desarrollo rural que podría trabajar con una baja tasa, o incluso hablan de una tasa cero, como un elemento para estimular la producción, generando las garantías que fueran necesarias de las condiciones reales del campo mexicano para poder estimular el desarrollo del campo. Yo quisiera, si tuvieras alguna opinión en este sentido también, complementando con la idea que ha planteado Flavio Sosa. Sí, las dos preguntas, pero empezando con la de Flavio. Creo que estamos todos convencidos, la gente izquierda, la gente crítica, la gente que no nacimos ayer y que llevamos un rato ya dando la batalla por el campo, el cambio social en general. El diálogo es la base, ¿no? No puede haber un gobierno de buenas intenciones que desde arriba para abajo vaya a aterrizar las modificaciones necesarias. Si no hay un intercambio permanente entre la sociedad y el Estado, entre los gobiernos y las organizaciones sociales, gremiales o políticas de las propias sociedades,
no vamos a avanzar. Y para el caso del campo esto es fundamental. En otros casos, en otros terrenos, en otras esferas, se pueden aplicar políticas generales, políticas que digamos, valen para todos. Tú puedes hacer una reforma a la Ley Federal del Trabajo y esta reforma a la Ley Federal del Trabajo vale para todos los trabajadores, desde la frontera norte hasta la frontera sur, de una costa a la otra. Pero tú no puedes hacer políticas públicas para el campo homogéneas, porque resulta que en ciertas regiones tener 10 o 12 o 15 o 20 hectáreas es poquitito y en otras regiones tener 2 hectáreas ya es mucho. Hay diversidad de climas, de etnias. El diálogo es básico para adaptar las políticas públicas a las condiciones de la gente. Si no oyes a la gente, no sabes cómo actuar en el campo y además necesitas desarrollar estas capacidades. Los empleados, los trabajadores de los sectores públicos que van a operar en el campo necesitan aprender. El diálogo es básico. Pero el diálogo requiere dos partes. Un gobierno que esté dispuesto a escuchar, y no solo escuchar, sino a tomar en serio lo que escucha, pero también interlocutores válidos del otro lado. Habitualmente se dice, los gobiernos no escuchan. Nosotros les decimos una y otra vez, les hemos explicado, les hemos demandado, les hemos exigido, les hemos salido a gritar, hemos tomado las oficinas varias veces y no nos hacen caso. Pero ¿quién eres? ¿Qué representas? ¿A cuánto representas? ¿A nombre de quién hablas? Es decir, hay un déficit de organización social, no solo en el campo, hay un déficit de organización social. Si no tenemos organizaciones sociales realmente representativas, y en el campo crear organizaciones sociales realmente representativas no es fácil, el gobierno va a decir que no tiene interlocutores válidos y va a tener razón. Porque no es que cualquier hijo de vecino llega y toca la puerta del gobierno y se instala y pone una tienda de campaña y se planta ahí hasta que el gobierno le hace caso, y le tiene que hacer caso. No es esa la vía fundamental. La vía fundamental es una organización, una interlocución más madura. Creo que hay que exigirle al gobierno que abra las orejas, que oiga, que escuche, que atienda, pero hay que autoexigirnos una capacidad más, más sólida, más madura de interlocución. En el caso del campo necesitamos organizaciones campesinas, necesitamos buenas organizaciones campesinas. Permítame decirles, los cafetaleros en particular, es uno de los sectores, a mi gusto, más organizados y más, más capaces y más propositivos. Hay organizaciones de cafetaleros en casi todos los estados de la República donde se produce café, en Oaxaca en particular las hay. Y son organizaciones que tienen una enorme virtud, no solo representan a sus socios y no solo reivindican lo que quieren los socios, sino que tienen propuesta. Propuestas muy bien armadas, propuestas muy bien construidas, no piden las perlas de la Virgen, no demandan cosas absurdas, no simplemente bajan, tratan de bajar recursos, están haciendo propuestas constructivas. Si nuestro campo estuviera organizado como lo están en parte los cafetaleros, otro gallo nos cantara. Los cafetaleros lograron frenar, por ejemplo, un proyecto veracruzano de la Nestlé, que era un proyecto que iba a derivar el café mexicano hacia la producción de cafés de baja calidad, y lo pararon no simplemente porque se movilizaron mucho o que fueron a Palacio Nacional y se la pasaron ahí plantados durante un mes, sino porque dieron argumentos muy sólidos, sí se movilizaron, pero dieron argumentos muy sólidos. Necesitamos interlocución con el gobierno, pero para eso necesitamos también organizaciones realmente representativas, organizaciones que realmente hablen a nombre de las bases y que además tengan capacidad de propositiva más elaborada. Hay un problema grave en todo el país y es que como no hay una interlocución social, los gremios no están bien organizados. La llamada sociedad civil, las ONGs, y el que no haya estado algún día en una ONG que tire la primera piedra, yo he sido parte de las ONGs. Las ONGs son grupos pequeños, profesionales y habitualmente con algún financiamiento externo, hablan a nombre de los movimientos sociales, hablan a nombre de los derechos de los pueblos. Hay ciertas pequeñas ONGs que hablan a nombre de los campesinos de todo el país o que hablan a nombre de los pueblos indígenas. Todos los pueblos originarios son representados por una ONG de 20 o 30 personas que recibe financiamiento de fuera. No son las ONGs las que representan al pueblo, no son las ONGs las que representan a los trabajadores. Los trabajadores del campo, como los trabajadores de la ciudad, tienen organizaciones propias. No puedes a nombre de una ONG hablar por el movimiento obrero, sino que son los sindicatos. No puedes a nombre de una ONG defender los territorios de los campesinos. Tienen que ser los campesinos organizados. Tenemos un gran trabajo de organización. Y entonces, con un trabajo sólido de organización, podrás tener también propuestas consensadas y construidas con seriedad. Y entonces el gobierno te escucha o te escucha.
Estoy convencido de que este gobierno quiere escuchar, pero también estoy convencido de que Andrés Manuel no está dispuesto a que le doblen la muñeca, que ya saben lo que es esto. O sea, yo te hago una movilización y me planto en el Zócalo, o estoy jodiendo cada vez que llegas a una plaza, ahora ya no puede Andrés Manuel. Pero antes la gente de Antorcha y de otros, pues llegaba a una plaza y ahí estaban ellos, presionando, hasta que el gobierno salía y decía, ¿cuánto va a ser? ¿De a cómo no? ¿Cuánto quieren para que se me calmen? Y entonces ellos llegaban y se sentaban y decían, va a ser tanto y tanto y tanto, y se calmaban. Así era, maicear. Sabemos que este gobierno no se va a dejar maicear. Sabemos que Andrés Manuel no se va a dejar doblar la mano, que no, que las presiones no funcionan. Pero lo que sí funciona son las propuestas argumentadas, sólidas, serias. Necesitamos pasar de la presión para tratar de doblarle la muñeca al gobierno y bajarle recursos a la construcción de propuestas alternativas. Es una tarea para el país, para todos. Y es una tarea en particular para el campo. Sí, hay que hacer esto. Y hay que hacerlo con seriedad. Porque, repito, en el caso del movimiento indígena, estamos en Oaxaca, estamos hablando para gente de Oaxaca, creo yo que hay una buena representación de los pueblos en Oaxaca, las comunidades campesinas, indígenas en particular, mayoría indígena en esta entidad, están organizadas, tienen su capacidad de representación, las comunidades, el comunalismo como una corriente que hace de la comunidad el interlocutor, está muy, muy desarrollada. Creo que los campesinos y los campesinos indígenas de Oaxaca en particular han tenido históricamente interlocución, necesitan más. Creo que los cafetaleros de Oaxaca están bien organizados, necesitan más. Creo que los silvicultores de Oaxaca están bien organizados, necesitan más. Y en todos los casos, los silvicultores están organizados porque muchos de ellos han impulsado aprovechamientos comunales del bosque. Los caficultores están organizados porque muchos de ellos han organizado trabajos de comercialización y de procesamiento del grano conjuntos. Es decir, están organizados porque están agrupados en cooperativas de algún tipo o organizaciones comunitarias. Oaxaca es un buen modelo, Oaxaca es un buen ejemplo. En la silvicultura es un ejemplo, igual que Michoacán. En el café es un buen ejemplo, igual que Chiapas. Entonces, veamos en dónde se hacen las cosas bien en términos de organización campesina y exijamos interlocución cuando seamos representativos. ¿A nombre de qué? De una ONG o a nombre de un tipo que dice que yo represento la voz de los campesinos, no van a encontrar respuesta en un gobierno como este. Doctor, este programa se transmite a todo el país, lo subimos a la red y es parte de un ejercicio de un debate que se ha dado en torno a la unidad de las izquierdas que están dentro y de Morena, por un lado, y por el otro lado estamos impulsando un proyecto de construcción de comités de defensa de la Cuarta Transformación a lo largo y ancho del país. Este programa se conecta con este ejercicio de promoción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación porque consideramos que es importante el análisis de la realidad desde la perspectiva de gente como usted, que está comprometida con el movimiento, que está generando propuesta, que está generando debate permanentemente. Yo quiero cerrar esta entrevista de mi parte con una pregunta que tiene que ver con un acontecimiento de los últimos 3 días. Hace un par de días, un grupo de intelectuales suscribió un documento cuestionando al presidente de la República y cuestionando a la Cuarta Transformación y convocando a la conformación de un frente o de una alianza que en el 2021 derrote a la Cuarta Transformación y conquiste la Cámara de Diputados para lograr lo que ellos consideran un equilibrio de poderes necesario en el país desde su perspectiva, porque consideran que se está concentrando el poder en un solo hombre para ellos, en el presidente de la República, y esto está convirtiendo el rumbo del país en un rumbo peligroso, le está dando un rumbo peligroso al país. Este documento generó un debate, una respuesta del presidente de la República a las cuantas horas de publicado el documento. ¿Cuál sería su posición, doctor, en torno a este documento y en torno al posicionamiento de estos intelectuales con los cuales hemos venido teniendo diferencias en distintos momentos, en distintas coyunturas? Los hemos
Hemos visto a algunos de ellos, hay gente muy valiosa que aporta en ese documento, que todos le reconocemos su valía, pero algunos de ellos, muy reconocidos, por citar a tres, a Krause, a Aguilar Camín y a Jorge K. Castañeda, que han tenido posiciones muy cercanas al poder, y contrariamente a lo que ellos, sostienen de la lejanía que debe tener el intelectual con el poder, pues efectivamente Enrique Krause es un emblema de un intelectual ligado al poder, y ligado al poder neoliberal, ligado al poder económico, ligado al poder político también de este país. ¿Cuál sería su posicionamiento o su posición con respecto a este debate y a este desplegado? Sí, bueno, cuando se busca que las posturas de la derecha estén respaldadas por un grupo de abajo firmantes que pueden presumir de calidad intelectual, pues aparentemente te van a obligar a un debate, digamos, de altura, entre comillas, o sea, un debate de intelectuales a intelectuales. Y para esto sirven entonces una lista de abajo firmantes con nombres que la gente conoce, ¿no?, y que respeta, o a veces respeta, por su calidad intelectual, su carrera, su trayectoria, etc. Pero a mí me interesa menos, aunque por ahí estoy firmando un desplegado, una carta pública que va a aparecer, o apareció hoy, ya hoy no he visto el periódico, puede ser que hoy ya salió en la jornada, si no saldrá mañana. Hay que discutir con ellos por quiénes son, pero esto es parte de una campaña de la derecha. Y es parte de una campaña de la derecha que creo que, con todas las miles de voces que en ella participan, es una campaña en la desesperación. Yo estoy convencido de que la derecha está contra las cuerdas. A nosotros nos tocó una situación muy complicada, nos tocó una recesión económica, empezar con una recesión económica y ahora con una pandemia. No está nada fácil la cuarta transformación, la coyuntura es muy difícil para la cuarta, pero para la derecha es infinitamente peor. El PRI está completamente desfondado, el PAN está dividido y desfondado, y no hay otra cosa más que eso. Los empresarios están divididos también ellos, y una parte estaría con la cuarta transformación y otra parte no. Los intelectuales, es más fácil cosechar entre los intelectuales, porque los intelectuales, como todos nosotros, vivían dentro del neoliberalismo y eran gente que de una u otra forma estaba maiceado por el poder. No todos igual. Maicear, hay formas de maicear. Me tomaban en cuenta, me trataban bien, me respetaban. Esa es la forma de maicear a un intelectual. Pero el tema no es este. El tema es que yo creo que la derecha está contra las cuerdas y está tratando de aprovechar la última oportunidad que tiene, porque si se les va esta oportunidad, ya valieron madres para el resto del sexenio. Vienen las de medio camino. Tienen que fortalecerse ahorita, o ahora o nunca. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues con la total y absoluta, digamos, inmoralidad y falta de ética, si quieren ponerle un poquito más elevado y más filosófico el asunto, con una absoluta y total falta de enfoque ético en sus posturas, porque están utilizando, entre otras cosas, de manera muy severa la pandemia para aprovechar y criticar al gobierno. Cuando en este momento, ni siquiera en los países en donde hay una derecha en el poder o hay una izquierda beligerante, hay divisiones y fracturas políticas muy fuertes, en este momento no se está tanto aprovechando para sacar tajada, para sacar raja. Incluso la izquierda, por ejemplo, en Chile, dijo, bueno, vamos a bajarle ahorita. No vamos ahorita a hacer el plebiscito, no vamos ahorita a hacer el cambio constitucional, ahorita no se puede. Y tienen un gobierno de derecha muy jodido, y sin embargo no están tratando de sacar tajada. En México la derecha está tratando de sacar tajada de una situación en la que está muriendo gente. Eso no se puede, esto es de una inmoralidad radical y total, sean intelectuales o no sean intelectuales. ¿Pero por qué lo están haciendo? Porque es su última oportunidad. Porque piensan que es ahora o nunca. Porque si este gobierno sale bien librado de situaciones extremadamente difíciles, ya no van a poder con él. Porque si volvemos a tener mayorías razonables en el legislativo, ya no van a poder con nosotros. Porque están espantados, porque están contra las cuerdas, porque están vapuleados. Y entonces se vuelve un discurso visceral, un discurso radical, un discurso sustentado en mentiras. Yo creo que hay que combatirlo. Yo estoy completamente de acuerdo con la idea de la unidad de las izquierdas de comités en defensa de la cuarta. Pero creo que la mejor forma de defender la cuarta transformación
es hacer la cuarta transformación. Y nuestra tarea, si no somos gobierno, es hacer la cuarta transformación aquí, aquí abajo. Hacer la cuarta transformación a nivel de piso. Hay que hacer la cuarta transformación en la sociedad. A mí me preocupa menos, infinitamente menos, Krause, que ver que las organizaciones campesinas del campo, del plan de Ayala siglo XXI, están bastante poco activas, poco visibles. Estuvieron muy visibles en la campaña de Andrés Manuel, cuando sabían de qué se trataba, cuando sabían que se estaba jugando una decisión de una ruptura en el curso histórico de ir hacia el barranco del neoliberalismo o salir, y que la última oportunidad, porque era la tercera, era votar por Andrés Manuel y defender el voto. Ahí sabían de qué se trataba, porque estábamos resistiendo y en oposición, y hemos sido históricamente gente que resiste desde la oposición y resiste y resiste y resiste. Ahora ya no estamos en la maldita oposición, ahora somos gobierno. Ahora ya no nos basta con resistir, ahora hay que construir. Ya no basta con decir, no, basta, no queremos más. Ahora hay que decir sí, cuándo, cómo, con quién. Ahora hay que ser propositivos, hay que ser constructivos, y esto cuesta un huevo, no sabemos. Yo llevo 60 años de estar saliendo a la calle, levantando el puño izquierdo y decir no. Ahora tengo que salir y decir sí, sí qué, sí cuándo, sí cómo. No estamos capacitados para eso. Si no hacemos esto, si no somos capaces de construir la cuarta transformación abajo, en tu barrio, en tu colonia, en tu fábrica, en tu escuela, en tu comunidad, en tu ejido, si no construimos la cuarta transformación desde abajo, valemos madres. La cuarta transformación no es lo que hace el gobierno. La cuarta transformación es lo que hacemos todos, no echándole porras al gobierno, no defendiendo al gobierno, ni inventándole la madre al gobierno, haciendo tu parte. Si el gobierno cambia las leyes laborales para que tú tengas más libertad sindical, bueno, tú vas a construir sindicatos. El gobierno no va a construir sindicatos, no puede. Si el gobierno te dice, vamos a darte cierto tipo de apoyos para que tú puedas producir más, bueno, vas a formar cooperativas, pero el gobierno no puede formar cooperativas. Puede tener la tentación de organizarte desde arriba, estamos jodidos. Que pedirle todavía al observador que ahora venga a organizarnos desde arriba, no mames, es nuestro trabajo organizarnos abajo. El observador dice, lo personalizo, pero son todos los compañeros que están en el gobierno, tienen que mover ese elefante reumático. Elefante reumático, que es el Estado mexicano. Hay una elefanta reumática, peor de reumática, la elefanta reumática de la sociedad mexicana. Si el Estado mexicano está jodido, el Estado mexicano está corrupto, el Estado mexicano es ineficiente, el Estado mexicano es personalista, el Estado mexicano es antidemocrático, el Estado mexicano es ilegítimo, la sociedad mexicana también está corrupta, la sociedad mexicana también es presidencialista, la sociedad mexicana también está descompuesta. A pesar de su heroísmo, a pesar de su resistencia, a pesar de todas las virtudes que tenemos aquí abajo, que tenemos un chingo de virtudes, estamos muy jodidos, estamos inmovilizados, estamos pasmados, no sabemos para dónde. Creemos que hay que defender a Andrés Manuel, hay que defender haciendo acá abajo nuestro trabajo, y no lo estamos haciendo bien. Si no movemos la elefanta reumática, que es la sociedad mexicana, una sociedad mexicana participativa, activa, hay que mover al partido, hay que mover a Morena, hay que mover a la gente de izquierda, hay que mover a la sociedad civil, hay que mover a las organizaciones gremiales, tenemos que movernos nosotros. Si no, nos va a pasar como les pasó a muchos gobiernos progresistas de América Latina, que gobernaron 4 años, 8 años, 10, 12 años, y luego el movimiento social se devolvió, estuvo en contra, y no tenían partidos de izquierda. Los partidos de izquierda habían valido madres, en general se corrompieron, se pasmaron, se quedaron a la sombra del gobierno. Aprendamos de esto. Digo, es un discurso que estoy repitiendo, pero me parece fundamental. Creo que hay que defender, hay que crear comités, agrupaciones ciudadanas diciendo creemos en la cuarta transformación, creemos en lo que está impulsando al gobierno, aunque no estemos de acuerdo con todo lo que hace, pero tenemos un trabajo nosotros. Y todos, cada uno de nosotros estamos en algún sitio, algunos estamos en Morena, hay un trabajo que hacer en Morena enorme. Estamos en la formación política, hay un trabajo que hay que hacer en la formación política. Estamos en la comunicación, hay que hacer un enorme trabajo y ahora hay que aprender a hacerlo a distancia, hay que aprender a hacerlo de otra manera. Puta, no nos va a faltar chamba, pero ahora sí tenemos que salir a decir la construcción, la propuesta, hacer proactivos y ser reactivos, ya somos, ya fuimos, ser defensivos, ya fuimos, ser negativos, ya fuimos. Ahora hay que ser todo lo contrario. Y repito, no es fácil. Sí, no es fácil para los campesinos, para los obreros, para las mujeres, para los jóvenes, para los intelectuales, que creo que una buena parte de esos intelectuales valiosos,
en efecto, intelectuales valiosos que están ahí, es porque estaban acostumbrados a hacer eso, a ser la voz escuchada, aparentemente escuchada por el régimen, e invitada a los pinos a partir y a tomar vinos en los momentos adecuados. Creo que pero los intelectuales también tenemos una chamba que hacer aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, los intelectuales estamos aquí abajo, no ahí arriba, aquí abajo. Sí. Pero Antonio, ya Armando, mira, yo la verdad que lo que quiero es darte las gracias. Creo que aprovechamos espléndidamente los minutos que tú nos has otorgado. Y te queremos volver a invitar muy pronto porque creo que hay muchos temas que quedan ahí abiertos. Y decirte que, y decirles a todos los compañeros que nos escuchan, que Armando ha sido muy solidario con este proyecto de la Unidad de las Izquierdas y de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Incluso en el tercer encuentro realizado en diciembre pasado, me tocó a mí el gusto de abrir este espacio del tercer encuentro, y ahí estuvo en la mesa principal Armando acompañándonos, dio una conferencia en una mesa, y es un impulso que compartimos totalmente con lo que tú has expresado. No se trata de crear comités. Nosotros el concepto de los comités de defensa de la Cuarta Transformación lo hemos aclarado. No somos del comité de cómplices ni el comité de aplaudidores. La mejor manera de defender la Cuarta Transformación son dos. Uno, vigilando que las cosas se hagan correctamente, que los programas sociales bajen con transparencia, con equidad, con honestidad, con prontitud, con certeza. Y la otra, que es muy importante, la mejor manera de ayudar es que los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones y en los compromisos para que este movimiento se transforme, pero con la participación de enormes cantidades de ciudadanos activos. 30 millones de gentes votaron por Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo estoy seguro que 1 o 2 millones podrían ser plenamente activos para generar una escuela que significa la democracia participativa. Y coincido plenamente con Armando. Si la sociedad no se involucra, no toma las iniciativas, no se vuelve parte activa, estaremos condenados a seguir los pasos de los países que desgraciadamente tuvieron un arranque esplendoroso, como Brasil, como Bolivia, como Argentina, como Honduras, como muchos más. Pero después vino la noche, vino la situación de reversa. Hoy nosotros estamos obligados a hacer una cuestión muy distinta. Y yo creo de verdad, Armando, que esta aportación del día de hoy es una cuestión que vamos a tomar muy en cuenta. Ya venimos en ese camino. Yo quisiera agradecerte mucho tu presencia y dejar el compromiso que muy pronto volvamos a contar con tu presencia en este programa y en otras actividades. Yo creo que sí, con mucho gusto. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Armando, y hasta pronto. Al proyecto, gracias a la Unidad de las Izquierdas, gracias a Morena, que es parte de estas izquierdas, o más bien quizás es la que engloba o debiera englobar a estas izquierdas, y gracias a los que creen en la Cuarta Transformación, en la Cuarta Transformación, que es nuestra responsabilidad aquí abajo. Pues aquí estaremos siempre que nos inviten. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguen todos los sábados a las 8 de la noche. Quienes están pendientes, les pedimos que nos ayuden a difundir, que nos ayuden a invitando a más compañeras y a compañeros para que nos vean todos los sábados en las ligas que les estamos haciendo llegar por regeneracion.com.mx, por Regeneración Desde Casa, también en Facebook Live, y también está circulando una liga en YouTube, pero sobre todo que nos ayuden a construir los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Muchas gracias de mi parte. José Antonio Rueda, si te quieres despedir. Pues gracias a todos, compañeros. Yo reitero también lo que ya les dice Flavio, que no se olviden que todos los sábados a las 8 de la noche tenemos una cita, y que es muy importante que avancemos en la construcción de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es la sociedad organizada, la sociedad reflexiva, la sociedad impulsando medidas, propuestas para fortalecer, no a un gobierno, para fortalecer a un proyecto que es en beneficio
de todo el país. Les agradecemos mucho su presencia y su atención. Y gracias a Regeneración y a su director Raúl Castellanos. Muchas gracias. Claro que sí.